ustedes. Mi nombre es Ana Elizabeth, yo soy una de las embajadoras de Suecia y Colombia. Y hoy vamos a hablar de autocuidado. ¿Y qué es realmente el autocuidado? El autocuidado básicamente significa que nos estamos cuidando a nosotros, leyendo un libro, jugando videojuegos, mirando una película, lo que sea que nos realmente hace feliz. Cuando uno viene de una familia de Huntington es muy difícil de básicamente cuidarse a uno mismo, porque normalmente toda la energía, el enfoque va a la persona que tiene la enfermedad, y eso hace que muchos de nosotros tristemente nos olvidamos a cuidarnos. Entonces es importante hablar de este tema para que uno empiece a aprender cómo tomar ese primer paso, a valorarse y a cuidarse. Entonces, mi primer tip es lo más importante, pero que también muchos se quedan como que, ¡ay, ya no puedes hablar de otra cosa, por favor! Y es la dieta. Normalmente mucha gente ha escuchado que la comida y el agua pues es lo más importante, y que uno coma sus frutas y verduras, y realmente es verdad. Yo vengo de una familia donde no valoramos eso, no lo hacíamos, comíamos mucha comida chatarra o rápida o muy procesada, y eso nos enfermaba más. Además, yo terminé con un problema en donde, pues con la ansiedad que yo tengo, me olvidaba comer o comía mal, y todo eso era por la situación familiar, y eso es súper malo, y terminé pues con un estómago problemático. Y realmente ahora que he estado comiendo frutas, verduras, cuidando la dieta, no comiendo tanta chatarra y ya tomando agua de verdad, mi cuerpo ya se siente más sano, no se siente como pesado o como que uno se siente un poco enfermo, sino que está bien. Y realmente ese es mi primer tip, porque eso me cambió mucho la vida, y además ya mis problemas del estómago causados mucho por el estrés y la ansiedad de vivir en una familia con Huntington, eso se logró manejar. No del todo, pero sí mucho, como un 70%, así que súper bien.